En esta oportunidad vamos a ver el panorama desde el mercado de Santa Anita, donde pues el día de hoy los comerciantes del mercado están pues protestando ante el incremento de los peajes. La verdad, el alcalde de Lima ya no sabe cómo sacarle plata al pueblo. La verdad que hoy prácticamente están haciendo de todo para sacarle la plata al pueblo y uno se pregunta, ¿a dónde va la plata? Se habla que en el mercado se estuviera recaudando más de 4 millones de soles al mes. ¿A dónde va ese dinero? Ahora han incrementado el cobro del ingreso de los vehículos y ahora, de ripple, eso solamente pasa en el Perú, ahora van a cobrarle. Y para los que quieren salir también, o sea, si ingresas, pagas, si que te vas, también pagas, ¿eh? La verdad, este alcalde ya no sabe qué inventar para sacarle la plata, pero hoy el mercado está totalmente cerrado, la administradora del mercado ha metido candado y prácticamente está rodeado de policías y habría más de 7.000 comerciantes entre vendedores y compradores que están denunciando que estarían pues secuestrados. Ya en contra de su voluntad, se encuentran dentro del mercado y aquí debería acudir la Fiscalía Prevención del Delito para denunciar este delito que estaría cometiendo el alcalde capitalino López Aliaga. Vamos a ver pasajes de este informe para que ustedes mismos sean los que saquen sus propias conclusiones. Chicos, buenos días a los que se van conectando, hermanos. Transmisión en vivo y en directo desde el mercado mayorista de Santa Anita. Compatriotas, hay mucha tensión, hermanos. Atención, compatriotas, hay mucha tensión. En instantes vamos a estar realizando el vuelo de nuestro cóndor andino, que es nuestro dron, hermanos. Ya hay mucha tensión, compatriotas, es lo que estamos apreciando en estos momentos. Hay una manifestación en la parte interior, hermanos, también en la parte de acá exterior también es lo que estamos apreciando. Vamos a ver si alguien nos puede regalar algunas palabras, vamos a ver. Hacemos la invitación a todos nuestros seguidores en estos momentos que nos están mirando, compatriotas, vamos a hacer volar nuestro cóndor andino en instantes. Vamos a estar haciendo las publicaciones en nuestro canal de YouTube, hermanos. Ya hay este mercado mayorista, hermanos, aglomera o existe más de 1.500 comerciantes, hermanos, más de 7.000 trabajadores. Todos se han levantado, hermanos, toditos se han levantado. La parte interior, hermanos, hay pero manifestantes que se han atrincherado, hermanos. Ya la policía acaba de llegar también. Vamos a ver qué es lo que sucede, hermanos, ya. Nuevamente repetimos, hermanos, en instantes, por favor, vamos a estar haciendo la publicación en nuestro canal de YouTube, hermanos, por favor, con el mismo nombre. Suscríbanse a nuestro canal, hermanos, suscríbanse a nuestro canal, por favor. Vamos a estar haciendo las publicaciones de las tomas aéreas, hermanos. Ya vamos a hacer las publicaciones de las tomas aéreas. Repetimos para las personas que recién se va conectando, hermanos, nos encontramos en estos precisos momentos en el gran mercado mayorista, hermanos, ya de Lima, el distrito de Santa Anita, exactamente, compatriotas. Ya
vamos a hacer volar nuestro cóndor andino en instantes. Vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Lo que estamos apreciando en nuestro país, hermanos, es indignación, hermanos. Indignación vemos por toda nuestra capital, hermanos. A donde vamos encontramos indignación y la policía, pues, hermanos, como siempre, recibiendo órdenes nada más, hermanos, de parte de sus superiores, ¿no? Algunos mermeleros también ya están presentes por esta parte. Algunos mermeleros también han venido. Vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, hermanos. Ya, a ver, vamos a ver por esta parte. Dentro hay más de 5.000 personas. Por eso nosotros exigimos, señor, porque ya la gerente no hace caso al alcalde de Lima, que dé la orden de abrir eso, porque nosotros somos empresarios, somos gente pacífica, ¿sí? Pero nos tienen prácticamente secuestrados ahí para la gente. Ahorita la gente está ahí desde las 00 horas, de las 12. Entonces no pueden salir, ¿sí? Entonces, ahora ellos dicen, si sales, ya no entras. Al final de cuentas, acá el mercado nunca, sus puertas han estado cerradas. Todos los días, los 365 días del año paran abiertas, porque todos los días trabajamos nosotros. Y ahora, nosotros hacemos nuestro paro porque es algo legítimo poder protestar, ¿no? Mire cómo nos cierran las puertas. Ustedes están viendo de temprano, ¿no? Que no nos dejan pasar, no dejan salir adentro las personas. Ahí están todos los gremios, están todos los giros, cada giro representado por sus dirigentes. Hay dos asociaciones grandes. Si no se lleva a cabo esta solución, esta mesa de diálogo que ustedes están buscando, ¿cuál va a ser el otro paso? El otro paso ya va a ser un paro indefinido. Pero ese paro se va a ser coordinado con los agricultores, porque en realidad acá los perjudicados son los agricultores. Con estas alzas de peaje que están poniendo, graban tanto al agricultor como al consumidor final, porque estos costos no deben existir, porque este es un mercado municipal, justamente se creó para bajar costos operativos, para que aquí vengan y se beneficien el pueblo, tanto al agricultor también. Pero no, hacemos de garantizar de una manera de que graban todo. Ahora, ¿cuánto pesa el camión? Un camión tiene por 30 toneladas, 30%, 210 soles para entrar, eso se paga diario. ¿Ya? Acá entra un promedio de 8.000 toneladas diarias, 200 soles son 56.000 soles diarios de entrada para entrar. Al mes son prácticamente como 2 millones de soles, pero ese no es solo el único rubro que cobran, pagamos alquileres de 1.300 puestos, que son más de 2 millones de soles también en pago de puestos, pagamos servicios higiénicos, ahora la tarifa... ¿Y estos cobros que hacen, ha habido, con estos cobros que se hacen, ha habido mejoras en la infraestructura del mercado? Eso es lo que se va, porque no hay ninguna mejora. Mire, incluso, mire, ahora lo último que pusieron los caños para el COVID, ya todos están inoperativos. Se dice que viene otra nueva pandemia. No tenemos ningún caño, no tenemos ningún protocolo ya. Entonces, no hay un servicio de la
candidata de la presencia de la Defensoría del Pueblo. De la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Prevención de Delitos. Mira, se han agarrado a golpe con la policía. A ellos están provocando ya. Ellos, señores, no creen nada. Van a salir. En un rato vamos a volver a salir en vivo. Para las redes sociales, hermano, estamos en vivo en estos momentos. Por favor, al alcalde de Lima, ¿qué le pediría, qué le diría si estuviera viendo estos momentos? Bueno, creo que el alcalde está un poco mal informado, ¿no? Al respecto de cómo se está administrando el mercado. En realidad, no se está viendo ninguna mejora en el mercado. Cada día las cosas están peor, están en un abandono total. No tenemos diálogo con la gerencia para ver todos los temas neurálgicos que hay aquí en el mercado. Más bien, lo único que han hecho es querer grabar más los peajes. Aparte de lo que se pagaba 7 soles por entrada, que de un carro de 30 toneladas paga 210 soles de entrada, ahora quieren cobrar 7 soles por salida también, que serían 7 soles más. Y eso perjudica tanto al agricultor como al consumidor, ¿no? Anteriormente no pagaba salida, como ahora se lo quieren imponer, como claro, se dice, ¿no? Imagínate, desde el 15 quieren cobrar. Nosotros hemos mandado innumerables documentos para ver el diálogo, para ver el por qué. Sí, ¿cómo le ponen ahí? Ya, está poniendo el candado, ya. Señor, estamos dejando registrado tu rostro. Estamos dejando registrado tu rostro. Están secuestrando, dejamos claro. Están secuestrando a todos los ciudadanos que se encuentran presentes en el interior, ya dejamos claro eso. Acaban de poner candado. Seguramente los van a gasear, como siempre están acostumbrados a cometer abusos, ¿no? Seguro ahora los van a gasear adentro, ¿no? Los ciudadanos están exigiendo en este punto que de una vez se abran las puertas. Claro. Los que han ingresado no los dejan salir, ellos tienen que irse a comprar. Hay clientes entonces adentro. Clientes, comerciantes, ya venía la madrugada, están con sus camiones, no lo dejan salir. Ya. Sí, acaban. Que venga el alcalde, dé la cara acá al alcalde. Lo queremos acá, así como prometió muchas cosas acá en Lima. Por eso nosotros estamos sentados en un sillón donde no hacen nada. Lo que hacen es subir los precios de los peajes. Que vengan acá, que den la cara. Que den la cara. Repetimos para todas las personas que se van conectándose. Buenos días para los que se van conectándose, hermanos. Panorama a esta hora de la mañana. Hoy viernes 14, hermanos. Ya viernes 14 de julio, hermanos. Ya. Acaban de poner candado, repetimos, hermanos, ya acaban de poner candado a las puertas. Prácticamente es un secuestro esto a los ciudadanos que están en el interior. Hay clientes, están mencionando acá los propios comerciantes que hay clientes, no se les está permitiendo salir del interior, hermanos, ya dejamos claro eso, ya. Ya, a ver. Buenos días, hermanos. Estamos en vivo ahorita en estos momentos para las redes, para Chasqui TV, pues estamos en vivo. Quisiéramos saber, por favor, cuál es el pliego de reclamo, hermano. Quisiéramos saber eso, más bien en estos momentos. Buenos días, entre todos. Gracias por la oportunidad que se nos da de manifestar la problemática de coyuntural que estamos viviendo actualmente en el mercado mayorista de Lima. La problemática está elegida, como lo dije, pero lamentablemente la última gota que ha derramado el vaso es el incremento que se ha implementado desde el 5 de julio de 2 soles por el ingreso a vehículos menores y el cobro a partir del día 15 de este mes de 7 soles por tonelada para los vehículos desabastecedores. El alcalde, ¿qué le podría decir al alcalde, hermano, en estos momentos? Al señor alcalde decirle, por favor, de que aperture una mesa de diálogo, que pida a la gerenta general, que es su subordinada, que es gente de su confianza, que de una vez, como lo vuelvo a reiterar, aperture la mesa de diálogo para solucionar la problemática. Nosotros no queremos estar en este tipo de acciones, nosotros queremos trabajar. Nuestra labor es de día a día
realizar nuestras actividades comerciales, y lo único que queremos como reitero es que respeten nuestro trabajo, que nos respeten nuestra forma de trabajar y que no atenten contra la economía tan precaria de la gente más necesitada. La empresa, ¿cómo se llama, hermano? La empresa que administra esto, ENSA. Si les ha dado beneficios durante el año, les ha dado, no sé, interiormente ha estado todo conforme, ¿nos podría mencionar? No, señor periodista, muy por el contrario, hace dos meses y hay días que la señora gerente que ha asumido la administración, ya. No la conocemos. Hay múltiples oficios y no tenemos respuesta al respecto. ¿Mejoras? Ninguna. Ah, no había ninguna mejora en el establecimiento de adentro, o sea, como se dice, ¿no? No, reina el orden y la inseguridad. Ya, ya. ¿Algo adicional más que de repente sea mencionar? Sí, pedir por favor al señor alcalde y la administradora que abra la apertura de las puertas, porque como ustedes están viendo, nuestros compañeros están secuestrados. Nos dicen que están poniendo candados a todas las puertas, como si nosotros fuéramos delincuentes. Nosotros somos empresarios, señor, que trabajamos en el día a día, no somos delincuentes. Sí, hemos constatado que han estado poniendo candados, y los propios comerciantes nos han dicho de que incluso hay clientes adentro que han ingresado a hacer sus compras, su mercadería, y los han cerrado. Un llamado a la Fiscalía también, de Prevención del Delito, para que se haga presente acá y que constate los abusos de ENSA. Y a la Defensoría del Pueblo. Por supuesto que sí, a la Defensoría del Pueblo también, porque es competencia de ellos. Claro, ¿no? Ya, muy agradecido, hermanos. ¿Alguien más de repente quisiera pronunciarse? Otro, a ver, adelante. Estamos en vivo para Chasqui TV Oficial, casi con 1,000 personas. Estamos en vivo y en directo. Compartan, hermanos, imágenes exclusivos para todos nuestros seguidores de Chasqui TV Oficial. Repetimos, hermanos, una transmisión en vivo y en directo desde del gran mercado mayorista, hermanos, ya de Santa Anita, exactamente. Nos encontramos en Santa Anita. Este es el panorama. En estas condiciones ha amanecido este gran mercado, pues, hermanos, que abastece a todo Lima, prácticamente, hermanos. Este mercado abastece a toda la capital, hermanos. Esto perjudica la canasta básica familiar, hermanos. Atención, madres dignas, amas de casa, hasta incluso, claro, padres de familia, porque quien paga la olla, hermanos, sabemos que en su mayoría, no todos, ¿no?, que quien paga, pues, compatriotas, son los padres de familia, quienes están trabajando, quienes están laborando, hermanos. Entonces perjudica realmente a todos, hermanos, tanto que amas de casa, padres de familia, la canasta básica familiar, hermanos, perjudica a todos, hermanos, a todos. Así es, repetimos, hermanos, en el interior hay un aproximado de 7,000 trabajadores atrincherados, hermanos. Ya la policía prácticamente les ha metido candados a la puerta. Bueno, prácticamente se encuentran como secuestrados adentro. Ese es el panorama, hermanos. Vamos a hacer volar nuestro dron en estos precisos momentos, hermanos. Vamos a elevar vuelo. Repetimos a todas las personas que están conectados en estos momentos que se suscriban a nuestro canal, hermanos, por favor, que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Vamos a estar haciendo las publicaciones de las tomas aéreas, hermanos. Ya repetimos, para todas las personas que nos están mirando en estos momentos, vamos a hacer la publicación, las tomas aéreas en instantes. En el interior hay, hermanos, repetimos, un aproximado de 7,000 trabajadores, hermanos. Indignante, pero cierto, hermanos. Ya indignante, pero cierto. Vamos a hacer volar en instantes. Ya la policía también está por este punto custodiando. Acá están ciudadanos trabajadores. Pues no, ahí están, mira, escuchen, hermanos. Ya están arengando. Ya no queremos más abuso. Ya no queremos más abuso. Basta de 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 abuso. Repetimos para todas las personas que están conectados en estos momentos, hermanos, repetimos, han subido, ¿qué es lo que exigen, hermanos? Ya ustedes han escuchado, les han subido, hermanos, les han subido los peajes, compatriotas. Ahora no solamente van a pagar el ingreso, ahora van a pagar la salida también. Indignante, hermanos. Esto solamente lo podemos ver en Lima, Perú, hermanos. Esto no lo vamos a ver en otro país.
Esto no hay, no existe este abuso, compatriotas, en otros países. Solamente esto lo vemos en Perulandia, hermanos. Indignante, pero cierto, hermanos. Ya están culpando, hacen el llamado, la presencia del alcalde de Lima también, que esté presente acá. La Defensoría del Pueblo también están esperando la presencia, pues. Tanto como el Defensor del Pueblo y otros servidores públicos, hermanos, están más preocupados en estar agresores, ¿no? Con esos grupos que tienen denuncias, pero hasta por gusto tienen denuncias. Pero en esas condiciones o de esa forma trabajan estas autoridades competentes, quienes nos gobiernan acá en nuestra patria, hermanos, ¿ya? Así es. Exhortamos a todas las personas que nos están mirando en estos momentos, compatriotas. Esto va a traer consecuencias, hermanos, esto va a traer consecuencias, repetimos. Desde este mercado, desde este gran mercado, hermano, este mercado es inmenso, hermanos. Vamos a hacer volar nuestro cóndor en instantes, hermanos. Este mercado es inmenso, hermanos. Acá vienen tanto del cono norte, cono sur, del centro, vienen de todos lados, hermanos. Claro, entonces pues es indignante lo que está pasando y preocupante, compatriotas. Si es que no se abastece desde este medio, si es que no se abastece desde este gran mercado, o sea, va a tener consecuencias la canasta básica, va a continuar seguir subiendo todas las cosas, todos los productos, hermanos. Claro, repetimos a todos los hermanos, por favor, a compartir esta transmisión, hermanos. Tenemos que viralizar todo este contenido, hermanos, a nivel nacional e internacional, lo que está pasando en nuestra patria. También hacemos un llamado, por favor, exhortamos a todos nuestros compatriotas, por favor, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, hermanos. Nos acaban de censurar un canal de más de 50.000, más de 65.000 seguidores, hermanos, en la cual pues nuestro contenido se ha estado viralizando. 100.000, 200.000, 300.000, hermanos, hemos estado llegando a millones de ciudadanos a nivel nacional, internacional, compatriotas. Así es. Vamos a ver por esta parte. En el momento que hemos llegado, hermanos, les informamos un poquito. En el momento que hemos llegado, ya la policía pues han estado agrediéndose, como dicen, ¿no?, con los ciudadanos que están presentes acá. La puerta todavía continuaba abierto. En estos momentos ya la puerta está cerrada, como ustedes. Incluso le han puesto candado ya. Entonces ya los ciudadanos se han quedado acá, han querido ingresar supuestamente para que continúen con su protesta pacífica que han estado o que están realizando, ¿no? Se están dirigiéndose para el fondo. Vamos a hacer volar, hermanos, repetimos, nuestro cóndor andino. En instantes nos vamos a volver a conectar. Panorama a esta hora del día, hermanos. Hoy viernes 14 de julio, compatriotas, ya. A días nada más de la gran marcha multitudinaria que se va a realizar el día 19, hermanos, ya. Ahí están algunos mermeleros también que han venido por esta parte. Repetimos, hermanos, ya, repetimos, transmisión en vivo y en directo desde el distrito de Santa Anita, hermanos, ya, para las personas que recién se van conectando. Repetimos, transmisión en vivo y en directo desde el distrito de Santa Anita, hermanos. Mercado mayorista, hermanos, ya, ahí había más, ¿no? En el momento que hemos llegado había mucha tensión, hermanos. En el momento que hemos llegado había mucha tensión, ¿no? Entonces, hermano, unas palabritas podría regalar para las redes sociales. ¿Qué es lo que están exigiendo ustedes? Está bien, hermanito, ya. Respetamos.
Gracias, gracias, gracias. Hermano, unas palabritas para las redes sociales, estamos en vivo. ¿Qué es lo que están exigiendo, hermano, ustedes acá? Nada, que el alcalde venga a hablar con nosotros. Él no puede poner las reglas así por así. Ha puesto candado, incluso hemos apreciado ahorita. Ya lo sé. Ahorita prácticamente están secuestrados los mayoristas, los comerciantes mayoristas, los comerciantes minoristas. Defensoría del Pueblo también. Hay compradores, amas de casa. Que eso es lo que nos han dicho, hay clientes, o sea, dentro, claro, lo están secuestrando, o sea, prácticamente. ¿Cómo vas a tener candado? O sea, no pueden hacer eso. Penado. Una protesta pacífica ustedes que están realizando. Somos comerciantes, no somos delincuentes, somos comerciantes. Venimos de la parada, pero eso no significa que seamos pues delincuentes. En las redes sociales nos mencionan, dice que ustedes son terrucos los que están acá protestando. ¿Qué les podría decir a estos ciudadanos acomodados? Pues, La verdad es que no nos conocen. Yo vengo justamente de ahorita de la Universidad de Mija, que le dejó a la Universidad y me he venido para acá. Se ha venido a trabajar, pues, ¿no? Terruco, claro, eso. Si hago mi protesta porque tengo derecho, es un deber cívico, eso la ley me ampara. Al defensor del pueblo, ¿qué le pediría? Que esté presente, me imagino, claro, que sea persona, ¿no? ¿Cómo es posible que cierren con candado? Le han echado un candado. Eso en ninguna parte del mundo hacen eso, ¿no? Eso. Nos comentan algunos compatriotas que les han subido el peaje, hermano. El peaje tanto de hasta ahora, desde salida también, ya de ahora. Ya. ¿Dónde se ve eso, fe? Nunca se ve eso. La salida se pague. Claro. No puede estar la entrada. No pueden subir el 100%. O sea, entra la nueva gerente y lo sube el peaje al 100%. O sea, ¿qué ha hecho ella? ¿Ha mejorado el mercado? No ha mejorado nada el mercado. No tenemos bancos. Así dice. El alcalde de Lima dice que este mercado está en las 24 horas. ¿Pero qué banco es? El Metropolitano. ¿Quién maneja el Metropolitano? ¿Tú tienes tarjeta Metropolitana? Nadie. Te que ni el mismo alcalde tiene tarjeta Metropolitana porque nadie trabaja con este banco. Yo tengo 100 clientes y los 100 clientes todos trabajan con Interbank, crédito. No hay ni un banco acá, solamente el Metropolitano, que nadie. Están que se duermen los cajeros ahí. Eso es lo que mencionan, y les hacen reglaje los delincuentes cuando van a sacar dinero, dice usted, ¿no? Se ve eso. Ese es un tema que eso tiene que arreglar con el alcalde, con la municipalidad de Santa Anita. No tenemos seguridad, No hay agua, no hay luz, no hay nada, no tenemos nada. Mantenimiento adentro. Bueno, el mantenimiento es una cosa, pero mantenimiento, no avance. Una cosa es mantenimiento y otra cosa es el avance. No hay ningún avance acá. No hay agua, no tenemos agua, no es justo. Es indignación, entonces, a raíz de eso ustedes salen. No solamente eso, es todo. ¿Cómo nos van a subir el 100% de la entrada? ¿Cómo van a cobrar la salida? Y en el caso de que no cumplan con las exigencias que ustedes tienen, el paro es indefinido. Indefinido. Ya, compatriota, muy agradecido. Gracias. Continuamos, hermanos, ahí están escuchando ustedes. Acaba de llegar más policías. Vamos a ver qué es lo que sucede. Repetimos, compatriotas, transmisión en vivo y en directo desde el mercado mayorista. Saludamos a todos nuestros hermanos, más de 2.000 personas que están conectados en estos momentos. Hermanos, repetimos, compatriotas, la canasta básica familiar está en peligro, hermanos. La canasta básica familiar está en peligro. Atención, madres dignas. Compatriotas, este gran mercado, hermanos, abastece a todo Lima, hermanos. Este gran mercado abastece a todo Lima, hermanos. O sea, si hay desabastecimiento acá, todos los productos se van a dispararse, hermanos. Se van a disparar. Fuera de lo que ya está disparado hasta el momento, ¿no? Ahorita ya prácticamente ya todos los precios están por las nubes. Pero desde el día de hoy, compatriotas, se está cerrando este gran mercado en la cual, hermanos, han puesto candado. Hemos visto prácticamente, hay clientes adentro, hermanos, hay ciudadanos que están en el interior y les han puesto ya candado prácticamente, los están secuestrando, hermanos. Indignante, pero cierto, hermanos, ya. Por favor, exhortamos a todos nuestros compatriotas a compartir esto, hermanos, ya, a compartir en todas las plataformas de las redes sociales. Tenemos que viralizar esto a nivel nacional, internacional, lo que está sucediendo. Es un abuso lo que están cometiendo acá, hermanos, los han mencionado los propios ciudadanos acá. Es un abuso que están cometiendo, hermanos, indignante pero cierto.
Vamos a ver qué es lo que sacarán los canales mermeleros. No sé qué información darán. No sé si informarán todo el abuso que se comete acá. Vamos a ver. Sabemos que ellos simplemente obedecen órdenes de sus patrones, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Entonces, repetimos, compatriotas, repetimos para todas las personas que están conectados en estos momentos. Panorama a esta hora del día, hermanos. Hoy día estamos viernes, hermanos. Ya repetimos para todas las personas, viernes 14 de julio, hermanos. Ya en estas condiciones, pues, amanecido este gran mercado, hermanos. Este gran mercado, pues, abastece tanto a Cono Norte, Cono Sur, Centro. Si es que no salen los productos de acá, hermanos, imagínense los productos que están en sus zonas, pues no, no van a subirlos. Así es. No podemos apreciar desde este punto, hermanos, la cantidad de ciudadanos que están adentro, hermanos. Más de 7.000 trabajadores, hermanos, están en plena protesta en el interior, hermanos. Más de 7.000 trabajadores, repetimos, a raíz de tanto abuso, hermanos, repetimos, a raíz de tanto abuso, compatriotas, han cerrado este mercado mayorista. Bueno, la protesta, lo que ellos mencionan solamente es por 48 horas, hermanos, sería el día de hoy, el día de mañana. Pero repetimos, acabamos de mencionar, hermano, en el caso de que no cumplan con todas las exigencias de todos estos ciudadanos, la protesta se va indefinido, hermanos, ya, se va indefinido. Estamos a días, hermanos, a días de la marcha de millones. Estamos a días, compatriotas, a la gran marcha de los millones, hermanos. Ya volveremos y seremos millones, dijeron los grandes guerreros, ¿no? Esos guerreros de esa, descendientes de esa poderosa civilización incaica, hermanos. Ya como Túpac Amaru, Túpac Atari, Bartolina Sisa, Micaelas Bastidas, hermanos, ya. Así es, pues, hermanos, grandes guerreros que dejaron su sangre por liberar nuestra patria, hermanos, así es. Exhortamos amablemente a todos los troles que en estos momentos están conectados, por favor. Troles, atención, hermanos, es momento de que vayan a alienarse a otro lado. Por favor, vayan a ver su telenovela, vayan a ver su Willats, vayan a ver su combate, vayan a ver Esto es Guerra, vayan a ver su Magali Medina, vayan a ver su Gisela, por favor, a llenarse de morbo a otro lado, hermanos. Ya acá en este medio solamente difundimos contenido de interés nacional. Así es, hermanos, ya transmisión en vivo y en directo para todos nuestros seguidores de Chasqui TV Oficial, hermanos. Somos una prensa popular, una prensa del pueblo, hermanos, ya. Es por eso y muchos motivos que estamos acá cubriendo, pues, hermanos, los hechos, verdaderamente difundiendo, hermanos, ya. Vamos a ver por esta parte, vamos a... Este mercado es inmenso, hermanos. Este mercado es, pero inmenso, 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 hermanos, ya. Vamos a hacer volar en estos momentos nuestro cóndor andino. Repetimos, hermanos, hay más de 7.000 trabajadores, hermanos, en el interior de este gran mercado. Vamos a ver, vamos a poder apreciar con nuestro cóndor andino, que es nuestro dron, hermanos. Las imágenes las vamos a estar publicando en nuestro canal de YouTube. Repetimos, hermanos, en nuestro canal de YouTube vamos a estar haciendo las publicaciones de las tomas aéreas, hermanos. Ya ahí están los hermanos, están arengando con sus chicharras, están adentro. Es lo que estamos apreciando. Repetimos, exhortamos para todos nuestros seguidores de Chasqui TV Oficial, por favor, hermanos, apóyennos con su suscripción en nuestro canal de YouTube. Repetimos, nos han cerrado un canal con más de 65.000 seguidores, hermanos. Imagínense, pues, hermanos, la lucha está en todos los campos, hermanos, dentro del Poder Judicial, dentro del Congreso, incluso dentro de los canales mermeleros, hermanos. Hay gente consciente que está trabajando adentro, pero gente inconsciente también hay adentro. Entonces, la lucha está en todos los campos. Repetimos, hermanos, ya repetimos ahí que el canal del Estado está llegando, se juntan con los mermeleros, se abrazan, se dan besitos ahí, ya ves, ahí está el canal 5, el canal del Estado,
todo es un clan. ¿Ya? Ahí está, todo es un clan. Todos están mezclados con gente podrida. Se mezcla el canal del Estado, se junta con gente podrida. Esa es la realidad, hermano. Claro, sí. ¿Ves? América Televisión, Canal N, con todos, ¿ya? Y ahí están. También queremos mencionar, exhortar a todos los parásitos que les gusta pues estar mencionando de que vayan a trabajar, por favor. Los ciudadanos que desean ser esclavos modernos pueden continuar siendo esclavos modernos, pueden ir a trabajar, porque los ciudadanos conscientes, despiertos, no pueden trabajar con un sueldo miserable, un sueldo mínimo de 1025 soles. ¿Quién va a trabajar con eso, hermanos? ¿Quién va a vivir con eso? Ese es sobrevivir. Ahí está. Ahí está el paro. Miren. Vamos a ver. Miren el Eterno, hermanos. Miren, los transportistas se unen. Miren. Se suman los transportistas, están saliendo con sus letreros. Los vehículos ya están saliendo con sus letreros. Panorama a esta hora del día, hermanos, panorama a esta hora del día. Hoy viernes 14 de julio ya, hermanos, así es. Hay mucha tensión en el país de los incas para los ciudadanos que nos miran en el extranjero, hermanos. Prácticamente estas autoridades que nos gobiernan, hermanos, quieren matar de hambre a todos los ciudadanos. Es indignante. O sea, les quieren hacer pagar todas las deudas que han cometido, ¿no? Por ejemplo, este parásito, este lagarto de Vizcarra, hermanos, nos ha endeudado, pues, por más de 100 años, hermanos, ¿no? Indignante, pero cierto, hermanos, indignante, pero cierto. Repetimos, hermanos, hay mucha tensión acá en los exteriores del gran mercado mayorista de Santa Anita, hermanos. Ya repetimos, para todos los ciudadanos que se van conectándose. No, ahí tiene la agenda de, ¿cómo se llama? Del documento agenda de la protesta. Ya. Y que te dé una copia de protesta. Ay, ya que me dé, pero ahorita voy a terminar. Ya, perdón. Ya, a ver, dile, pídele, a ver. Queremos saludar acá al gran Mashua, que está presente también acá, hermanos, ¿ya? Sí, una hojita, a ver, para mostrar en la prensa, hermanos. Estamos con más de 3.000 personas en vivo en estos momentos, hermanos. Ya vamos a mostrarle, a ver. Para que la... Sí, ya esto me lo quedo, ya está bien, también. Y el de copia ya no es ese pago es ilegal, ya está con el de copia. ¿Ustedes son algún dirigente, hermano? ¿Una palabra nos podría decir? A la Defensoría del Pueblo, creo que debería estar presente acá también. Sí, ya hemos ganado este cobro. En la parada hace años ya se cobra. También les alcanza a ustedes. A las autoridades, al alcalde de Lima, ¿qué le podría mencionar a este hermano? Allá, al alcalde, que cumpla lo ordenado por Indecopi, que el cobro de 7 soles por tonelada es nulo e ilegal porque es barrera burocrática. Entonces, el artículo 61 del Código Tributario dice, de la ley de tributos, puede denunciar al alcalde y a todos los funcionarios que hagan estos cobros. Y también ir al Defensor del Pueblo. Entonces, si ya Indecopi ordenó que a EMSA que el cobro es nulo, ¿por qué siguen cobrando? Deben dejar de cobrar. Claro. Esa es la cuestión legal en sí. Ahora quieren cobrar la salida también. Ahora quieren cobrar la salida. Miran pasar el camión, 2-3 segundos, cobran 7. Y tiene que salir otro. Eso se ve en Perú nomás. En Perú nomás se da eso. No se va. De entrada cobra, la salida también. La salida también. A nadie no nos conviene eso. Claro. Mira, ahorita estamos perjudicados de trabajar, de todo, no estamos trabajando nadie. Claro, pero eso es a raíz de que nos han endeudado también y nos quieren hacer pagar de esa forma, pues.
Claro, eso es cierto, claro. Ya, muy agradecido, hermanito, muy agradecido. Ya ustedes están escuchando, hermanos, ya ustedes están escuchando. Indignante, pero cierto. Eso solamente lo vamos a ver en Perú, hermanos. Eso no lo vamos a ver en cualquier parte de otro país, hermanos. No se le va a ver eso. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Vamos a ver, hemos visto a los mermeleros también que están presentes acá. Esperemos que informen con la verdad, ¿no? Es el único que esperemos. Esperemos que informen con la verdad, ¿ya? Compatriotas, vamos a hacer volar nuestro cóndor andino. Continúan sumándose, creo que me parece por ahí, están llegando más ciudadanos. Vamos a hacer volar nuestro cóndor andino en estos momentos para todas las personas que nos están mirando. A ver, vamos a ver, por favor, exhortamos a todos, a las más de 3.000 personas que nos están mirando en estos momentos, casi 4.000 personas ya, por favor, hermanos, que compartan en todas las plataformas de las redes sociales. Esto, hermanos, tenemos que viralizar a nivel internacional, a nivel mundial, hermanos. Claro, es indignante lo que está pasando acá. Un gran mercado que abastece prácticamente a todo Lima, a toda la capital, hermanos, no puede estar en estas condiciones, hermanos, claro. Las autoridades no les cumplen sus exigencias, hermanos. Así es, hacen lo que quieren con todos los ciudadanos. En esas condiciones nos tienen todas las autoridades competentes que nos gobiernan. Claro, hacen el llamado, la presencia del alcalde de Lima acá, hacen el llamado, la presencia del defensor del pueblo, este defensor que está más preocupado en estar reuniéndose con la pestilencia, ¿no? Indignante, hermanos, ya, pero nuestra capital está así. Dejamos claro, hermanos, por favor. A ver, a todos los troles que están en esto, exhortamos, por favor, que vayan a ver su telenovela, que vayan a ver su combate, que vayan a ver Willax, que vayan a ver Magali Medina, que vayan a ver Gisela, que vayan a hablar, que vayan a ver Hablando Huevadas. Por favor, pueden cambiar de canal. Ustedes son libres, hermanos. Felizmente, pues, existe otros medios en la cual ustedes puedan continuar siendo alienados, puedan continuar siendo, llenándose de morbo, como se dice, pues, hermanos, ya. Por favor, en este humilde medio son simplemente difundimos contenido de interés nacional. Así que en estos momentos vamos a elevar vuelo, vamos a alzar nuestro cóndor andino, hermanos, nuestro dron, para mostrarles la parte interior de adentro, hermanos. Ya repetimos a todos nuestros hermanos que están conectados a las más...